¿Qué tal, hinchas? Yo soy Jason Quesada y esto es fútbol. Alexander Robertson, juvenil del Manchester City, jugaría por Perú. De acuerdo a la información que difundió Proyecto Blanquirrojo, se ha podido conocer que Alexander Robertson tiene interés por vestir los colores de la blanquirroja. ¿Quieres saber más sobre esta noticia? Sin mayores preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a descargar la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial, OneFootball, donde podrás encontrar toda la información de tu equipo y jugadores favoritos en tiempo real, goles, asistencias, noticias y mucho más. Asimismo, podrás disfrutar de toda la actualidad de los futbolistas peruanos que militan en el extranjero de forma gratuita. Simplemente debes descargar el app con el link que te dejaré en la descripción. Ya lo sabes, OneFootball. Alexander Robertson es un joven de 19 años que integra actualmente la sub-23 del Manchester City y debido a la nacionalidad de su madre, que es de Perú, habría mostrado interés en jugar por la selección peruana. Según sostiene el medio, el mismo jefe de captación de menores de la Federación Peruana, Pablo Bossi, reveló que el interés de Robertson es jugar por Perú, pero su problemática está en el papeleo. Esto porque, a pesar de tener ascendencia peruana, el joven talento aún no cuenta con los documentos que lo identifiquen como ciudadano de nuestro país. Robertson, en la actualidad, se desempeña como mediocentro, sin una posición puramente definida. Además, ya tiene recorrido en el fútbol de naciones tras su paso por las inferiores de Australia, mencionando que en un inicio Perú no era la meta del futbolista del Manchester City. Inclusive, ha jugado ya para la sub-15 de Australia, así como para la sub-17 y sub-19 de Inglaterra. Pero hoy en día, todo parece indicar que ha girado sus ojos hacia la bicolor, donde esperan ansiosos para hacerle llegar su primera convocatoria cuando ya tenga los papeles respectivos. Así que, en mi opinión, esto es una noticia muy positiva tras el amargo episodio que hemos vivido todos tras la última derrota frente a Australia. Y con ello, me parece que se comenzó a entender que empezaba ya el adiós de una de las generaciones más destacables en la historia de la selección. Y con ello, me parece ya que se debe comenzar con una regeneración. Así que de alguna manera, es bueno saber que ya el departamento de scouting de la selección está trabajando en ello. Y se espera también que no solo haya trabajo afuera buscando jóvenes talentos con nacionalidad peruana, sino que aquí también se dé más minutos y competencia a los jóvenes que buscan ser tomados en cuenta para las nuevas eliminatorias que inicia el siguiente año. Así que también, muchachos, les quiero comentar que Esto es Fútbol llega gracias a OneXBet, la casa de apuestas con mejores cuotas a nivel mundial. Así que regístrate con el código 1XESTO y recibe un bono de hasta 480 soles en tu primer depósito. Este fin de semana continúa la Liga 1, ya finalizando en la apertura. El sábado, por ejemplo, Sport Huancayo va a jugar frente a Universitario. Pero otro partido que también es importante es el de Melgar frente a Atlético Grau, que juegan el día 25. Y OneXBet está pagando, por ejemplo, este partido. Melgar estaría pagando 1.2, mientras que Atlético Grau 11 veces tu apuesta y el empate 5.7. ¿Cómo te puedes registrar? Es fácil. Haces clic en el botón verde donde dice registro, que está en la parte superior. Luego ingresas tu número de teléfono, le das enviar SMS, ingresas el número que te ha llegado por mensaje de texto donde dice código de confirmación. Luego seleccionas la moneda de tu país, ingresas el código 1XESTO, le das donde dice registrarme y listo. Haces tu primer depósito y empiezas a jugar y a ganar con OneXBet. Así que yo quería hacerles una pregunta a todos ustedes para que me puedan poner ahí cuál es su apreciación sobre este tema de Alexander Robertson. ¿Estás de acuerdo con la llegada de futbolistas extranjeros a la selección peruana o solo lo ves como una excusa para tapar el mal trabajo que hasta el momento se está dando en el fútbol de menores? Así que coméntame y lo vamos a estar leyendo aquí en Esto es Fútbol. Así que también invitarles a todos ustedes a suscribirse y a dejar su like aquí en los videos de Esto es Fútbol para que estén sobre todo informados de todo el acontecer del fútbol nacional e internacional.
Así que muchas gracias por ver este video. Recuerden que esto es fútbol. Fue su servidor Jason Quesada y conmigo será hasta un próximo momento. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica Francisco en la narración. Prepárate, esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.